es la marca más innovadora en diseño y prestaciones. Es el Inokim Ox, que viene en esta caja, que incluye un manual, herramienta especial para el cambio de rueda, multiherramientas para viaje, kit de cambio de ajuste de suspensión variable, cargador y bomba de hinchado. Es el primer Inokim de rango alto y viene con un motor de 1000 vatios. Puedes elegir entre dos versiones, con batería de 13 o 21 amperios. Tiene ruedas neumáticas de 10 pulgadas, dos frenos, uno de tambor y otro de disco, un solo brazo para cada rueda, con una amortiguación brutal. Pero la pregunta es, ¿merece la pena? ¿Qué es lo más importante en un patinete? ¿Potencia? ¿Autonomía? ¿Estructura? ¿Velocidad? ¿Calidades? Dejadme en los comentarios lo que para vosotros es lo más importante. Hoy quiero contaros lo que esconde Inokim Ox, en concreto la versión Super, que incluye una batería de 60 voltios y 21 amperios. Nos lo llevaremos a Málaga, por la playa, por la montaña y la ciudad, y os contaré lo bueno y no tan bueno de este modelo, ya que le he hecho casi 1000 kilómetros, así que puedo contaros mis sensaciones y las de otras personas que también han podido probarlo durante bastante tiempo. Así que nos vamos. Nunca había estado en Torre del Mar. Tiene una gran historia alrededor de su faro. Su playa es muy extensa. Tiene un gran paseo marítimo acompañado por un carril bici de varios kilómetros, donde conseguí desconectar, hacer deporte y disfrutar de los chiringuitos con las mejores vistas. La playa tiene espacios delimitados para mantener la seguridad con el COVID. Tiene miles de actividades disponibles como el pádel de la misma playa, club náutico y, por supuesto, el mar. Este viaje fue posible gracias a Javier Gámez Martín, promotor, arquitecto y amante de los patinetes eléctricos. Usa un Ruima, pero también tiene un 09 y recientemente ha adquirido un Dualtron Mini. Hizo una contribución al canal hace un tiempo y quiso conocerme para que le lleve a cabo el diseño de unos vídeos para sus últimos proyectos de unas villas espectaculares que él mismo ha diseñado y construido. Os dejo abajo su información para que podáis contactarle por si necesitáis un arquitecto o queréis adquirir o alquilar alguno de sus increíbles inmuebles. Joder, ¿cómo te enrollas, tío? Alucino un montón. ¿Pero quién crees que te mantiene y te paga esas gafas de mierda que vale, tienes? Vale, vale, vale. Vale. Me has hecho daño, tío. Poco te he hecho. Seguimos con el Inokim en Torre del Mar. Pero entonces, ¿qué clase de patinete es el Inokim Ox? ¿Es un patinete grande, mediano, de largo alcance? La verdad es que es un mix de todo un poco. Por tamaño y peso, claramente es un patinete grande, que se asemeja a las dimensiones de un Spider, Speedway 5, la gama entera de 2 de Dualtron, el Eagle Pro, el Mantis… Por potencia se queda en mitad de camino entre rango mediano y grande, pero más tirando a grande.
Hay dos aspectos en este vehículo que lo encumbran hasta lo más alto. Y sí, no os preocupéis, que también tengo defectos con los cuales azotar a esta marca y modelo. Y estos dos puntos fuertes creo que son de los más importantes en un patinete eléctrico. Por un lado, su autonomía. La marca dice que hace los 100 kilómetros. ¡Hala! ¡100 kilómetros! ¡Tú flipas! Pues de hecho, lo probé yo expresamente. Y es que me fui hasta Colmenar Viejo desde Barajas y vuelta por carril bici, hasta cubrir una distancia de unos 70 kilómetros aproximadamente, con una media de velocidad de entre 25 y 30 kilómetros hora, llegando a casa con un sobrante de entre 30 y 40% de autonomía. Bueno, pues he llegado con 56,9, casi 57 voltios. Alucinante. Es una de las poquísimas veces en las que la autonomía reflejada por el fabricante es completamente real. Y esto lo consigue tan solo con una batería de 21 amperios. Y sí, ya sé que solo tiene un motor. Pero con mi Dualtron 2, que tiene una batería de 24 amperios, y usando uno solo de sus motores, que es de 800 vatios, lo más que he conseguido hacerle es 80 kilómetros de autonomía, con medias por debajo de los 20 kilómetros hora, y dejando morir la batería en mis manos. Así que en este apartado me quito el sombrero, puesto que para mí la autonomía es el aspecto más importante de un patinete eléctrico. ¿Y qué puedo decir de la suspensión? ¡Puta maravilla! La mejor suspensión que he probado en un patinete eléctrico. Y con un solo brazo por rueda. Desde que probé el Sinotron, mi postura acerca de la suspensión era bien distinta a la actual. Y gracias al Sinotron y ahora al Inokim, he descubierto que la suspensión en un vehículo lo cambia todo. Y es que absolutamente todos los que lo han probado les ha encantado. Todos eran reacios al eje de un solo brazo. Nadie pensaba que tuviera tanta confortabilidad. Es una suspensión muy agradable y suave, pero que no hace tope fácilmente. Es tan elástica que puedes hacer despegar el patinete del suelo aplastando la amortiguación con un bote. Sencillamente genial. ¿No os pasa que cuando vais en patinete vais sorteando todos los baches y grandes piedras? Pues una vez que lo usas, estás deseando bajar bordillos, pasar por baches, pisar piedras y badenes y saltar todo lo que te encuentres por la calle. Una vez que lo pruebes, no querrás subirte a nada que no sea igual de cómodo. La verdad que las rutas largas de más de 30 kilómetros te dejan las piernas, las rodillas y las articulaciones machacadas. Con el Inokim esto pasa mucho menos. Tanto es así que es un patinete que completamente considero apto para off-road y todo tipo de caminos, porque su suspensión elimina gran parte de las irregularidades del camino. Así que, si le colocas ruedas mixtas como las que lleva el Oxxo, podrás tener una experiencia completa de off-road, con un patinete que en principio no está diseñado para tal efecto. Por si no fuera poco, incluye unos reguladores de suspensión que puedes cambiar para hacer de la suspensión algo más dura y bajar la altura del patinete. Su diseño es espectacular. Sin duda es la marca que más cuida este aspecto y se atreve a darle a los patinetes ese toque justo de color y acabados que le distinguen de los demás. La tija curva con forma de tallo de planta, los brazos de suspensión, las formas rectilíneas y sinuosas y los cables de color naranja resaltados por el color de la marca. Se trata de un patinete premium, pero en algunos acabados tengo que poner una nota agridulce. En lo principal, que es la estructura, es claramente muy sólida, muy bien construida, a la par que ligera, ya que lleva una aleación de aluminio muy resistente. Pero hay detalles como la base y el alerón del patinete que son de plástico. Esto le resta caché al patinete. Aunque por contra, los patinetes que llevan lija me parecen muy sucios y difíciles de limpiar, y siempre dan un aspecto muy guarro al patinete. Nunca acaban de parecer limpios si la lija no lo está. Y estoy redescubriendo algunos acabados como los de goma y este de plástico que son muy fáciles de limpiar, y aunque siguen teniendo un buen agarre, en condiciones extremas de agua y con alguna suela algo lisa podrían deslizar un poco. El peso, dadas sus dimensiones, estructura y prestaciones, está más que correcto. Sus 28 kilos me permiten manejarlo bastante bien, incluso subiéndolo un par de pisos. La tija se bloquea perfectamente en la base con un gancho y puedes llevarlo como asa. El plegado está correcto, muy en la línea de las gamas Dualtron,
aunque con mejores detalles y calidades. Con unos pequeños ajustes y lubricación de vez en cuando, no tendrás problemas de holguras. Por eso quiero recomendaros esta multiherramienta de viaje, que he adquirido recientemente de la marca Topic. Los que venís de las bicicletas seguro que la reconocéis. Es una de las mejores marcas que hay. Es un set de más de 18 herramientas con las que podrás desmontar un patinete por completo, que tiene materiales y calidades excelente, que no mellará las puntas, y tendrás todo lo que necesitas en un espacio muy reducido. Es muy bonita y económica. Os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo. Pues bien, como decía, la altura de la tija es excelente. Ya sabéis que yo mido 1,86 y siempre tengo algún problema con ello con algunos modelos. Pero en este caso creo que hasta el 1,90 de altura va bien. Y dado que es una potencia como las bicis, podréis prolongar aún más su altura cambiando otros manillares y potencias. Me encanta su motor. Lleva el diseño de una turbina. Parece la turbina de un avión. Sí, es una turbina de un avión. ¿Sí? Sí, sí. No sé si lo sabéis, pero en mis tiempos mozos trabajé en aeronáutica. Como decía, el motor es increíble. Y lo que más destaco y agradezco es que es súper silencioso, el más silencioso que he probado. Es imposible escucharlo. Es que no se oye, oigo los coches. Tiene una potencia nominal de 1000 vatios, llegando a picos de 1300. Este motor tiene la potencia suficiente para hacerte subir cualquier pendiente sin problema, encontrando su velocidad máxima entre los 45 y 50 km/h. La entrega de potencia en el Inokin es muy suave y progresiva, hasta alcanzar los 25-30 km/h. Después entra un turbo que te mete una patada brutal, que hace ascender la velocidad del patinete en un suspiro, hasta los 40 y tantos km/h. Tiene tres modos de velocidad. El 1 desarrolla una velocidad hasta 12-13 km/h. Y el 3 te da la velocidad máxima del vehículo. ¿Y el modo 2? En el modo 2 radica la clave del patinete. En este modo, el tope de velocidad se encuentra en 30 km/h, una velocidad muy correcta e ideal para las rutas. Configuración que te permite alcanzar los 90 km de autonomía sin problema. Hay un detalle agridulce en el motor, y es que solo arranca con patada. Por un lado, es un método de seguridad excelente. No es la primera vez que alguien en parado con el patinete encendido toca el acelerador delante del patinete y se autoatropella. Pero por otro lado, ya con 28 kilos de peso, a veces no lo arrancas en el primer impulso. Y más si estás parado en subida. Pero por lo general, no se hace complicado. Las ruedas del Inokin son de 10 pulgadas, idénticas a las del Dualtron 2 y otros tantos modelos que la usan. De hecho, llevan los mismos neumáticos CST que tanto me gustan. La rueda delantera no se queda atrás, lleva un excelente rodamiento que hará que gire varios minutos con un solo impulso, muy destacable. Y así la rueda se puede estar una hora y media. No sé qué rodamientos lleva, pero... El giro de la rueda está correcto, pero si quitáis un tornillito que hay aquí alojado, el giro se desbloquea completamente sin fin, aspecto que me ayuda mucho en la maniobrabilidad en espacios reducidos. El guardabarros trasero es muy bonito de diseño, pero es un plastiquete que vibra a altas velocidades en pavimento algo irregular y choca con el alerón en saltos con suspensión grandes. En cuanto a la frenada, diré que cumple perfectamente con su cometido. Lleva doble freno acomodando un buen disco trasero de 140 y un más que resultón freno de tambor delantero, cuya combinación cumple perfectamente para frenar el vehículo a 45 km/h. Incluso en pavimento muy deslizante, incluso con señales de pintura en el suelo. Pero no, frena más este. No he cogido, no, he apretado demasiado el delantero. No he cogido los 30, me tengo que ir más para allá. Venga, pues vete más para allá. Pero ahí ha frenado antes. ¿Sí? ¡Qué tramposo! Repito, pongo. No hagas trampa. Pues se frena más, mucho, ¿eh? Mucho más. Frena más este. Sí, pero no freno igual en todas las veces, pero bueno.
Como siempre, un upgrade muy económico sería cambiarle la pinza trasera por una semi-hidráulica, la de los X-Tech, ganándole aún mucho más frenada por solo 20-30 euros. Un momento, si quieres ver el final de esta secuencia y saber todo lo que sucedió aquel día detrás de las cámaras, os invito a que os paséis por el vídeo de DreyTV que os dejo aquí arriba, al cual quiero dar las gracias por ayudarme a grabar varias de las secuencias en Torre del Mar. Los cables del Inokin llevan conectores intermedios para su fácil desconexión, desinstalación o arreglo. Buen detalle. El LCD me decepciona. Para el modelo Lite me parecía correcto, pero para el Aux y el Oxo me gustaría algo más parecido a lo que llevan Dualtron o Zero Scooters. Su pantalla es pequeña y no te permite cambiar muchos parámetros. Podrás controlar el kilometraje total y parcial, velocidad instantánea, los tres niveles de velocidad, voltaje de la batería, velocidad de crucero, sensor de la luz automático y un limitador de velocidad. Sin embargo, me gusta más el acelerador de pulgar que el de gatillo de índice, ya que me permite agarrar mejor el mango del manillar y además me permite ver la info del LCD. El cargador es muy parecido al que usa Minimotors. Usa una clavija más resistente y grande. Este carga a una velocidad de 1,75 amperios hora, cargando el patinete al 100% desde cero en unas 12 horas. El puerto de carga del patinete se encuentra en la parte delantera de la base junto a la tija, con una tapa que se ajusta sola al cerrarse. No vamos a tener suerte con las luces. Inokin se suma a la corriente de no usar una iluminación generosa para un vehículo que la necesita. Lleva dos luces LEDs en ambos lados de la base, al estilo Dualtron, que si cabe, aún iluminan igual o peor que un Dualtron. Como punto a favor diré que la luz continúa lateralmente para ser visto de lado, aspecto que me gusta. En la luz trasera, me debato entre lo bueno y lo malo. Lo malo, que solo han colocado una luz en uno de los dos lados, el derecho, debido a que está el brazo de amortiguación en el izquierdo. Pero personalmente se podía haber puesto igualmente haciéndola sobresalir un poco o cambiando cualquier aspecto de la caja de la base, en el patinete. La verdad que por detrás siempre serás visto, pero ya sabéis que en cuestión de luces, más es mejor siempre. A favor diré que la luz trasera es más grande y potente de lo que lo suelen ser las luces de los patinetes. Y también la han continuado lateralmente para que se nos vea desde ese lado. Os recomiendo mi vídeo de accesorios para completar el apartado de iluminación, donde allí os cuento qué tipo de luces recomiendo para ampliar a los patinetes eléctricos. La pata de cabra es del mismo tipo que Dualtron, con lo cual es un poco endeble, para estos modelos ya algo pesados. Es algo corta y cae mucho cuando la aparcas, comiéndote mucho espacio en casa. Recomiendo poner otra más larga y robusta. El patinete lleva certificado europeo y está limitado a 25 km/h, que podrás deslimitar, como siempre, bajo tu responsabilidad. Es completamente legal puesto que tienen tiendas oficiales de venta y distribución oficial certificada. Como toda marca premium, tienen unas garantías a la altura del patinete, con más de un año de garantía en los componentes más importantes como la batería, controladora, LCD... y un servicio técnico ubicado físicamente en cada una de las tiendas que te garantiza el recambio de cada parte del patinete disponible inmediatamente. Repuestos a unos precios sorprendentemente razonables. Os dejo abajo un descuento del 5% en un cupón de compra. Como conclusión final diré que muy a pesar de tener defectos considerables, como las luces, ciertas calidades puntuales, un LCD algo pobre y poco configurable, este modelo de Inokin ha destrozado la balanza al lado positivo, gracias a su grandiosa autonomía y su brutal suspensión, siendo estos aspectos los mejores que he probado en un patinete eléctrico. Pero además, su increíble diseño, su más que correcta frenada, su motor ultra silencioso y su peso contenido hacen de este modelo uno de los más interesantes que he probado. Y tanto es así que estoy deseando probar su hermano mayor, el modelo Oxo, que tendréis muy pronto aquí en el canal para ver cómo se comporta con los dos motores y cuánto da de sí su batería, cuyo fabricante promete autonomías de 110 km.
Por último, quiero contaros todo lo que se viene al canal. Aparte de los sorteos, que los voy a activar, y para eso tienes que estar suscrito, voy a traer un montón de cosas, como el Currus Panther, el Dualtron Storm, el Ultra 2 con 72 voltios de batería, el Eagle Pro, el Rion Race, el Mantis Mini, el nuevo 010X Limited, un vídeo con mejoras para el 09, que es el que considero el mejor patinete de gama o rango medio, el Etou Dual GT, que está dejando flipado a todo el mundo con él. Escucha, acelerador. Nah, increíble, ¿eh? Ni punto de comparación con los otros. Pero mucho, además. ¡Qué tirón! ¡Está guapísimo, niño! Una pasada, tío. El Dualtron Mini y el Layer, que sé que muchos lo estáis esperando, con sus mejoras de la rueda delantera y el freno. También el 3x3 ruedas, que os he hablado en el vídeo anterior. Estoy aprendiendo a usar el monociclo porque os quiero traer el primer monociclo con suspensión, el InMotion V11. Pero también voy a traer skate eléctricos, motos eléctricas, tablas de surf eléctricas y todo con colaboraciones muy potentes en todos esos vídeos. ¿Qué más queréis? Dejadme en los comentarios cuál de todos esos patinetes os apetece que llegue antes. Por todo ello, quiero daros las gracias a todos. Estoy in love contigo y contigo y contigo y mil millones de gracias a todos por el apoyo, ya sea por PayPal, haciendo aportaciones al canal, compartiéndolo, dándole like al vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho aún y activar la campanita para que no os perdáis todo esto que os he contado, ya que YouTube no está avisando de los nuevos vídeos. Os dejo aquí el vídeo que hice al hermano pequeño de Ilinokim, Ox, y como siempre, besitos, ahí.